¿Qué onda, mi amigo? ¿Cómo estamos? Brian, ¿estás ahí? Un trato personal. Te vamos a brindar. Si debes operar por tierra, cielo y mar, un trato personal te vamos a brindar. Si debes operar por tierra, cielo y mar, un trato personal te vamos a brindar. Si debes operar por tierra, cielo y mar, un trato personal te vamos a brindar. Hola, buenos días Israel, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Bien y tú? Bien, todo bien. Qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. Ya listos. Aquí solo no me deja compartir mi video. Y creo que pantalla tampoco. A ver, déjame ver. Déjame revisar. A hacer una pruebita de la toma que tengo. Ya te agregué como anfitrión. Ella. Gracias. Cámara del iPhone. ¿Cuándo se van a México? Este fin de semana. Ya. De puro cotorreo, concierto, okay. Puro trabajo de comercio exterior. Ya, ¿Allí? ya, ya, ya iniciamos, ya estamos recibiendo a público. Tenemos ahorita 126 conectados aquí en Zoom. Muy bien. Sí, pues muy buenos días a todos y a todas. Es un placer darles la más cordial bienvenida a esta emocionante emisión de webinars de Asafra International. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un gran experto en el campo de comercio exterior, nuestro amigo el doctor Israel Díaz Escobar Sánchez, quien es director de Escobar Carriedo y Asociados. Israel, bienvenido a nuestro webinar. Estamos encantados de tenerte con nosotros y de que compartas tus conocimientos y experiencias en el tema tan relevante que abordaremos hoy, que es implicaciones del IVA en el comercio exterior. El doctor Israel Díaz Escobar Sánchez es reconocido por su trayectoria impecable en el ámbito del comercio internacional y su profundo entendimiento de las regulaciones fiscales y aduaneras.
Estamos seguros de que su presentación será enriquecedora y nos brindará valiosas perspectivas sobre cómo el IVA puede afectar nuestras operaciones comerciales en el contexto del comercio exterior. A lo largo de su carrera, el doctor Israel Díaz Escobar Sánchez ha asesorado a numerosas empresas y ha contribuido al crecimiento y éxito de muchas organizaciones en el ámbito internacional. Su pasión por el tema y su habilidad para transmitir conocimientos complejos de manera clara y concisa lo convierten en un expositor excepcional. Los invito a aprovechar al máximo esta oportunidad única de aprender de uno de los mejores expertos en el campo y estoy seguro de que saldremos de este evento con nuevas ideas, herramientas y perspectivas que nos ayudarán a enfrentar los desafíos del comercio exterior con confianza y éxito. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro amigo el doctor Israel Díaz Escobar Sánchez. Espero que disfruten del webinar y aprovechen al máximo este aprendizaje, esta experiencia de aprendizaje. Muchas gracias, Israel, y bienvenido. No, pues gracias a ti, Bren, por la presentación. Y en mi casa se expresan tan bonito. No, bueno, sí, también. Me va a escuchar mi esposa y ahora sí me va a dejar de hablar. Gracias a Zafra, gracias Brian, gracias Sandra por ayudarme a organizar este webinar. He de decirlo, nadie mejor que Brian para jalar mucha gente y organizar eventos, porque este tema yo lo había dado y se conectaron mi papá, mi tía y mi abuelita, ¿va? Cierto, no, la verdad es que yo le insistí a Brian y dije, es que necesito el punch que tú traes para que jales gente, porque es un tema que yo siempre lo digo, parece fácil. Parece un tema fácil cuando hablamos de el IVA. Cuando hablamos del IVA en comercio exterior, dices, bueno, lo pagas o no lo pagas, y si lo pagas, lo acreditas. Incluso hay quienes me hacen la pregunta de, oye, Israel, ¿pero es acreditable el IVA que pagas en aduanas? Sí que lo es. Queda como esa duda porque cuando hablo los contadores, por cierto, felicidades ayer a todos los contadores, más bien, felicidades hoy por ayer a todos los contadores, que fue su día, y luego me dicen, es que cuando es comercio exterior para mí es otra cosa totalmente diferente. Y entonces como que dicen, pues no creo que sea acreditable o ha de tener un manejo diferente. Muchas veces lo dicen porque pues se sale del ámbito de lo nacional. Y yo digo, no, es que en esa parte su tratamiento es igualito. Sin embargo, hay muchas operaciones o hay implicaciones del comercio internacional en donde decimos, ah, caray, no es tan fácil como parece. La exportación de servicios. Todo el mundo dice, ah, bueno, pues si le facturas al extranjero, pues ponle 0% de IVA. No es cierto eso. Importación de servicios. Hay quienes todavía me preguntan, oye, ¿tengo que ir a la aduana declararle un pedimento por importar servicios? Tampoco. Hay veces que luego me preguntan, oye, Israel, en los pedimentos virtuales, es como cuando yo compro software y tengo que hacer un pedimento virtual por la importación de ese, tampoco. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes van a decir, no, Israel, eso a mí no me causa duda. Ok, pero de verdad son preguntas que me han hecho, que me siguen haciendo, o sea, no es que me hayan hecho una vez, ¿no? Que son repetidas y digo, bueno, así contesto de una vez para todos, ¿no? No es cierto. Pero sí que sí quiero decir, el IVA tiene muchas particularidades cuando se trata de comercio exterior. Algunos de ustedes han escuchado de la retención o de las multas por no retener. ¿Pero por qué tengo que retener si el extranjero, si ya se pagó un IVA por importar, pero el extranjero, ¿qué tiene la culpa? Porque así está la ley, ¿sale? Lo que hoy vamos a ver en esta hora, hora y cuarto, hora y media, hagan tiempo, creo que les avisamos de 2 horas, no creo llevarme las 2 horas, pero luego digo, no creo llevarme las 2 horas y me las llevo. Así que el tiempo que nos tome, creo que ustedes tienen 2 horitas apartadas. Felicidades, por cierto, por apartar 2 horas para ustedes,
que son para su crecimiento, para su conocimiento y que les van a servir de verdad, que les van a servir de mucho. Y en estas dos horas yo quiero enseñarte a entender el IVA. A lo mejor no va a ser como ver toda la ley del IVA, no vamos a ver toda la ley del IVA, definitivamente, pero quiero darte esos puntitos, decir, mira, por este entendimiento, cuando tú entiendas esto, esto, esto y esto, el IVA, los vamos a entender perfecto y ya no vas a tener un montón de dudas porque te vas a ir a la razón, ¿sale? A la lógica del IVA. Una vez un amigo, Gustavo Zavala Aguilar, habrá algunos contadores que, si hay contadores aquí, muy probablemente lo conozcan, un fiscalista muy reconocido, muy bueno y muy buen amigo mío, en algún momento le pregunto, oye, Gus, esto acaba de salir, ¿a poco ya lo estudiaste? Y me dice, no lo he estudiado, pero llega el momento en el que en tu mente se crea la lógica fiscal. Y yo hoy hablo de la lógica aduanera fiscal o la lógica del IVA. Cuando tú entiendes el funcionamiento, las entrañas, cómo piensa el IVA, pues entonces puedes entender qué es lo que quiere. Ya, hablando metafóricamente, obviamente, ¿no? Porque luego habrá quien diga, es que la ley no dice porque la ley no habla. Bueno, muy metafóricamente. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a platicar sobre los elementos del IVA. Esos elementos, las contribuciones tienen elementos según el Código Fiscal de la Federación. Después van a ustedes para allá, quien quiera, apúntele ahí, artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Me habla de los elementos de las contribuciones. No me habla de los elementos de las contribuciones honestos, no, sino que me habla de la interpretación de las leyes, que por cierto, de ahí nace uno de los libros por los cuales es famoso Gustavo Zavala, de quien platicaba ahorita, de hermenéutica fiscal, de la interpretación de las leyes. Y el artículo 5 justamente nos habla de la interpretación de las leyes, la interpretación de las leyes fiscales, y te dice, hey, son de aplicación estricta. No, Brian, no tengo presentación. No te preocupen, ¿eh? Ahorita vamos a proyectar los artículos y demás. Pero presentación como tal no, porque me va a ir mucho a la ley. Entonces te dice que las leyes fiscales son de aplicación estricta, es decir, no podemos así como darle la vuelta, pretender darle la vuelta, absolutamente no, son de aplicación estricta. Y luego te dice, se entiende que son de aplicación estricta las leyes fiscales, aquellas que hacen referencia, no lo estoy leyendo textualmente porque ni lo estoy leyendo, está en mi mente, aquellas que hacen referencia a, bueno, que dice que aquellas que establecen obligaciones a los particulares, y luego se dice que establecen obligaciones a los particulares, aquellas que hacen referencia al objeto, al sujeto, a la tasa o a la tarifa y a la base gravable. Cuatro elementos, contadores que estén conectados. Sé que ustedes tienen bajo la manga el quinto elemento, que es el momento de pago, pero como yo solamente ahorita quiero hacer referencia al artículo 5, el 5 no me menciona el momento de pago, me quedo con los cuatro elementos de objeto, sujeto, tasa, tarifa, ese es uno, y base gravable. Veo aquí algo en chat. Por cierto, quien quiera comentar algo, igual Brian me va a ayudar ahí a ir cachando las preguntas. Tú mandas, Brian, ¿sale? Y bueno, objeto, sujeto, tasa, tarifa, base gravable. Deberían ayudarme ustedes a decirme qué es el objeto, qué entienden por objeto. Objeto de una contribución. Igual ahí en el chat los leo, los leemos. Quieren levantar la mano, supongo que podemos darles micrófono. Y si no quieren, no se preocupen, ya me lo sé y se los digo yo. ¿Alguien, alguna? La razón de, gracias. Gracias, Eli, gracias, Griselda. La razón del objeto sería el importador, no el IVA. Saquemos a las personas. Me refiero a cuando hablamos de objeto, es muy común confundir que decimos, pues el objeto es la mercancía. No. El objeto es la razón de, la razón del por qué. Creo que quisiste decir, Gris,
Exactamente, Ricardo. La razón del por qué estoy yo con la obligación de pago que hice esa acción, el hecho imponible, el hecho, el acto, la actividad que yo realicé por la que estoy obligado a pagar. No es la mercancía. Claro, esa actividad o sobre la actividad voy implícita una mercancía cuando se trata de comercio exterior, ¿no? Es decir, ¿cuál es el hecho imponible de un impuesto? Bueno, hablo de IEPS, la enajenación de algún producto sujeto a ese impuesto. No todos los productos están sujetos a ese impuesto, pero es la enajenación de ese producto. Pero es la enajenación, no es el producto. Hablo del objeto de IEPS. El objeto de IVA, perdón, la enajenación de algún producto sujeto al IVA. Bueno, la enajenación en territorio nacional lo vamos a apreciar mucho, mucho, mucho. Hablo del arancel, el objeto. Veo que alguien aquí, Francisco, dijiste la importación, gracias. Hablando específicamente del arancel, el objeto es la introducción o la extracción del producto del territorio nacional. Introducir mercancía a territorio nacional, esa es el hecho generador, la introducción o la extracción. No se refiere propiamente, habla del arancel, no se refiere propiamente, el hecho generador para el arancel no es la importación, es la introducción. ¿Por qué creen? Díganme ustedes ahí, siempre hago esa pregunta porque necesito que quede bien claro, porque cuando me meta al objeto de la ley del IVA, vamos a tener que haber entendido la diferencia entre importar e introducir. Los leo. Mientras le doy un trago a mi café, los leo. ¿Cuál es la diferencia? Repito la pregunta porque luego yo hago preguntas y mi esposa se queda como, síguele. Le dije, no, le digo, es que te estoy esperando. Y como mi acento no cambió, no me cacha que yo pregunté. Entonces, me regreso y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre importar e introducir? Buenos días, Francisco. La importación. Los leo, ¿eh? ¿Esa respuesta fue de ahorita? No. Importar. Ah, Juan Carlos, levantaste tu mano. Bren, ¿podemos darle la palabra a Juan Carlos? Sí, un momento. Ah, yo puedo Déjamelo habilito. permitir. Ahí está, ya. Juan Carlos. Dinos, platícanos. ¿No? Parece que se le trabó. ¿Sí me escuchas, Gabriel? Sí, Sí, te bueno. escuchamos, sí te escuchamos. Ahí estás, Juan Carlos. Ya te escuchas, Juan Sí. Carlos. Ya no se escucha. Bueno, perdón, para evitar estar con que sí, con que no, perdóname, Juan Carlos, pero para seguirle, ¿sale? Importar. Y los que quieran por acá. En el caso de la legalidad de la mercancía, Ricardo, dijiste, importar es hacerlo ante los lugares autorizados, gracias. En el caso de aduana, llevarla a cabo el despacho. Ah, Juan Carlos, ahí está ya escribiendo, Juan Carlos, dijiste, grabar mercancías, pedimento y formalidad en el Sí, despacho. despachado. Introducción, gracias, es hacerlo por cualquier lugar, aún los no autorizados, es meter solamente en la mercancía. Juan Carlos, Juan Preciado, dijiste importar cualquier producto, proceso, introducir, ajá, importar, realizar la formalidad. Creo que hasta ahí, gracias, traer mercancía a otro país, importar, pero declarándola o no declarándola. Exactamente.
Es muy común que digan, ah, la introducción es lo ilegal. No necesariamente, porque para poder importar, primero tuve que haberla introducido. Es decir, introducir mercancía no es ilegal. Introducir mercancía, en algunos casos, no importarla, tampoco es ilegal. Introducir mercancía, en otros casos, no importarla, sí es ilegal. Va. Yo voy al extranjero, voy a Salt Lake con mi hermano que vive por allá y me traigo cosas. ¿Introduzco mercancía? La respuesta es sí, sí la introduzco. ¿Es ilegal? Si estoy dentro de mi franquicia de pasajeros, no, no es ilegal. ¿Tengo que importarla? No, no tengo que importarla. Y ahí entonces es cuando la introducción con no importación no es ilegal. Traigo mercancía. La introduzco, estoy obligado, sale de la franquicia de pasajeros, no soy pasajero internacional, debo de declararla. No la declaro, introduzco mercancía sin declarar, entonces esa introducción sí es ilegal, ¿sale? ¿Qué es la importación? Justamente yo lo defino con como ustedes, ir a la aduana, realizar las formalidades, el procedimiento del despacho aduanero para declarar la mercancía que introduje. Ahora sí, entonces la importé, ¿sale? Entonces, insisto, no toda la introducción es ilegal. Claro, la que te trae a ti y a mí aquí sí. No estamos aquí para ver qué podemos traer por Aeroméxico cuando me voy a... No es cierto. Estamos aquí para las empresas. Y lo que trae una empresa, en muchos casos, estamos obligados a importarlos. Las paqueterías no son ilegales. Se introduce mercancía al país, no se declaró, entró en el esquema de paquetería, no se importó, no es ilegal. Tenemos ahí nuestros problemitas de no poder comprobar legal estancia de tenencia, bla, bla, pero no es ilegal, ¿sale? Ahora bien, ¿por qué lo digo? Bueno, porque quiero dejar bien claro el objeto de un impuesto. Es el acto. Impuestos sobre la renta, el objeto, pues, generar ingresos, los ingresos, o las utilidades, o lo que sea, ¿no? Esos son, ese es el objeto de renta. Y así cada uno de los impuestos tiene su objeto, es el hecho generador. Hablando específicamente del IVA, les voy a decir, es que el artículo 1 establece que el objeto de la ley del IVA, pues hay varios, ¿no? Son cuatro. El que me trae a mí aquí se llama la importación de bien. Y luego vamos a precisar, porque te voy a decir, oye, espérame, dice la importación. No dice la introducción en el artículo primero, ¿va? Pero todavía no vamos para allá. Pues todavía no me siento. Ya que me siente, ya agarramos ley y todo. ¿Qué es el sujeto? Los leo. ¿Qué es el sujeto de una contribución? Está re fácil. Oye, yo digo, no, así te lo enseñan en primaria. Literalmente en primaria nos enseñan el sujeto. Como el sujeto de una oración, pues casi, casi igual, ¿verdad? Igual los leo, ¿eh? Sé que es obvio, sé que está fácil, pero igual los leo. ¿Quién importa o introduce gracias Lourdes? ¿Es la física o moral? Ajá, ¿quién lo importa? Gracias, Eli. Gracias, Francisco. El sujeto es aquella persona que realiza el objeto. El sujeto es el que realiza el objeto. El sujeto es quien hace el acto o el hecho generador, esa actividad que acabamos de platicar para la ley del IVA, es importación. El sujeto es el que importa. Hay precisiones, todavía no me meto ahí. Por la definición del artículo primero, el sujeto sería el importador. Exactamente. Físicas y morales que realicen los actos o actividades siguientes. ¡Pum! Importación. ¿Va? En muchos casos, los sujetos y los objetos están juntos. Porque te dicen, están obligados a pagar tal, quien, tal. Ah, mira. El obligado es fulano, sujeto, quien realice tal acto, objeto, ¿va? La tasa o la tarifa. Habló un ejemplo precioso de tarifa,
la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Y un ejemplo de tasas, la tasa del IVA. El 16%, el 0% y nada más. Tengo otras que son exento o las no objeto, operaciones no objeto, que vamos a hablar un poquito más adelante, un poquito de ellas, un poco más adelante, operaciones no objeto. Y ya a lo mejor si hay alguien en frontera me va a decir, Israel, se te olvida el 8%. Bueno, el 50% de descuento al 16% en frontera, pero que no le aplica a importación. Las importaciones en frontera pagan el 16%. Ya de ahí en adelante le juegan al 8% quien está inscrito, etcétera. ¿Sale? Pero en comercio exterior la importación es al 16% o es exenta o es 0%. O simplemente no es objeto, ya lo veremos. ¿Sale? Ese es el, las tasas, distintas tasas. Las del IEPS tiene tasas y cuotas. El cigarro, por ejemplo, tiene una tasa de tanto por ciento sobre el valor del cigarro, más una cuota de no sé cuántos pesos por cada cigarro que se importe. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos una mezcla de tasas y cuotas dentro de nuestras ley del IEPS. Y la base gravable. ¿Sobre cuánto voy a pagar? Sí, Israel, hablamos de un 16%. ¿Sobre cuánto? ¿16% sobre qué? Ah, ok, esa es la base gravable, el cuarto elemento de las contribuciones. Hablando específicamente del IVA y de comercio exterior, pues la base gravable del IVA está determinada, tiene base la base de la base gravable del IVA es la base gravable del IGI. O sea, debemos de entender muy bien base gravable del arancel. Yo siempre que doy esta clase, que bueno, este tema, parte de una clase en maestría impuesto al comercio exterior, me chuto medio programa hablando del arancel. Arancel, 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 arancel. Y el otro medio programa de todos los impuestos. Hablo de una clase de contribuciones al comercio exterior. ¿Por qué? Porque todos los impuestos, si no le entendiste bien al arancel, no le entendiste y no los calculaste correctamente. Entonces, importante conocer que la base gravable del IVA en importaciones tiene base la del arancel. ¿Sale? Por eso debería de quedarnos súper claro que sí, que no se puede hacer con base gravable. De hecho, Brian, la otra vez platicábamos sobre un curso de valoración aduanera, porque creo que ha habido muchos cursos de muchas cosas, pero los back to basics tenemos que hacerlo. Valoración aduanera valdría muchísimo la pena que digamos ese tema, porque vemos ahí que cojea la gente, las empresas, en tema de valoración. Bien, entonces esos son los cuatro elementos. Vamos a ver cada uno de ellos, específicamente del IVA, porque tú te conectaste para escuchar hablar del IVA y del IVA solamente en comercio exterior. No hablar del IVA de las enajenaciones en territorio nacional solamente, eso no me importa, no tiene que ver con comercio exterior, solo aquella partecita de comercio exterior. Y me siento. Voy a proyectar mi pantalla. Ahí está. Les recomiendo nuestra página de internet. Tenemos una biblioteca que presumo yo que está actualizada. Es escobarcarriedo.com, ahí la están viendo ustedes. Y aquí tenemos una biblioteca en donde también tenemos una videoteca. Es más, quien se quiera desconectar ya, aquí se mete a YouTube y aquí está. Bueno, aquí nada más aparecen estos, pero en nuestro canal de YouTube tenemos más videos de Incoterms para la determinación base gravable, etcétera. Ahí luego dense un clavado.
Y aquí tenemos la biblioteca, la ley del IVA. Brian me preguntaba, ¿tenemos presentación? No. No porque me baso mucho en la ley. Porque, y cuando me baso mucho en la ley, no me gusta agarrar el artículo, llevármelo a PowerPoint, y para que se vea bonito, que luego ni bonito se ve. No. Mejor démosle crédito al señor López Portillo que hizo la ley. Y listo, ¿no? Fíjense bien. Vamos a buscar el objeto de la del IVA en comercio exterior. ¿Están obligadas al pago del IVA establecido en esta ley? Las personas físicas y morales, hace ratito alguien, perdóname que no me acuerdo quién, dijo físicas y morales, exactamente. Físicas y morales, pero no todas, solamente aquellas que. Importante cachar esta idea. En territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes. Oye, Israel, ¿por qué dices que es importante notar esto de en territorio nacional? Porque es una clave importantísima para entender al IVA. ¿Sale? Aquellos físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Y la que me trae aquí, bueno, la que te trae también a ti aquí, es esa. A ver, espérenme porque parece que me desconectó los AirPods. No, ahí está. Que importen bienes físicas y morales, que importen en territorio nacional bienes. Vas a decir, Israel, pues claro que es en territorio nacional, sino que, bueno, está bien, pero yo no lo digo, lo dijo la ley aduanera, yo nada más te lo quiero, digo la ley del IVA, y yo nada más quiero que nos quede bien claro, ¿sale? Déjenme, vengo para acá, proyecto del iPad. Descargamos. Ya está tardando. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Yo pensé que hoy no quería. Que en territorio nacional importen bienes o servicios. Ojo, fíjense bien, aquí la ley no dice uno u otro, quienes realicen los actos. No dice de manera limitativa, no dice uno, pero si realiza dos, entonces solo paga por uno. No. Se llama Saúl, la página se llama www.escobar con B de bueno carriedo.com, Escobar Carriedo. Ahí para que Eduarda también, gracias, sí, ahorita que entres te aceptamos. Que en territorio nacional importen bienes. E insisto, no dice que realice una actividad, pero dos ya no. No, dice que importen bienes, que enajenen bienes, que o servicios, que otorguen, que y que. No dice una o la otra. Y esto lo explico. ¿Por qué? Porque hay ciertos modelos de negocio en los que tocamos dos actos. Ciertos modelos de negocios en los que enajenamos o existe una enajenación y luego existe una importación y entonces hay dos IVAs. Pero luego decimos, no, pues es el mismo acto. Bueno, es la misma operación, pero no es el mismo acto.
Porque hablando específicamente de actos, traes dos: enajenar, importar. Fíjense bien. Desde aquí la ley del IVA la regó. Bueno, ya sabes, cuando sea yo diputado me voy a encargar de este tipo de cosas, pero mientras no lo sea, los voy a criticar. Querido diputado, ¿para qué carajos me dices importen bienes o servicios? Y hace minutos Israel dijo que no es lo mismo importar que introducir. Querido diputado, entonces lo que usted quiere es que si alguien introduce, contrabandea, mete armas, perdónenme el ejemplo, ¿no les van a cobrar el IVA? O sea, yo creo que a quien se puedan cachar con armas introducidas al territorio nacional, se van con todo y por todo, nada más dicen, ah, bueno, te las vamos a quitar, eres muy malo y ya. No. Eres, te las vamos a embargar porque es causal de embargo precautorio, es causal de la 183A, entonces van a pasar a propiedad del Fisco Federal y además contrabando y además multas del 130 del arancel y además todo esto y el IVA. Ok, ¿le vas a perdonar el IVA, querido diputado? Para los que sepan que más adelante viene una precisión, no me arruinen el chiste, por favor. Pero yo creo que desde aquí me deberían decir quienes introduzcan. ¿No sería mejor que digas desde ahí quien introduzca mercancía a territorio nacional? Porque a mí me hace pensar que la importación, y como ya dijeron ustedes, lo precisé también yo también lo dije, estuve de acuerdo con ustedes que importar es ir a la aduana, esa es la declaración, entonces el que no va a la aduana no causa IVA. Porque aquí es, o haces o no lo haces. No es que, bueno, lo ibas a... No, es o lo hice o no lo hice, no lo hice. Y tú dijiste que la importación, y que es importación haber ido contigo. No, la importación te debería de pagar IVA. ¿Sale? Entonces, son importantes esos términos porque, pues, ahí es el todo. Pero, si yo me voy al artículo 24. Discúlpenme, aquí está todo rayado, pero mira. Ahí está. Para los efectos del artículo, bueno, de esta ley, del hecho de que Israel dijo que la importación, se entiende, se considera importación, Israel, deja de preocuparte. La introducción de bienes al país. Ah, querido diputado, usted no se le escapó. Claro, no se les escapó nada. No están tontos, solamente nos atarantan a nosotros por el hecho de decir, ¿no hubiera sido mejor que el artículo primero y te evitas tener que precisar cuando menos esta fracción primera? Bueno, ni modo, así quedó. Te lo preciso y por eso les dije, hey, ayúdenme a ver cuál es la diferencia entre importar e introducir. Ya me ayudaron ustedes con eso. Gracias. Y hoy sabemos que esa la reconoce, ya sabíamos, la reconoce el IGI, la reconoce un montón de leyes, pero pues de la pura lectura del artículo 1, no estamos al 100 entendidos, sino hasta que vengo y leo el artículo 24, que dice que importar es introducir. Ojo con esto para los que son IMEX. Introducir es, también le habla a la importación temporal de las IMEX, también le habla al depósito fiscal de las manufactureras de vehículos y también le habla a la elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado y también, ya me quedé sin mi lápiz, y también le habla a recinto fiscalizado estratégico, es decir, le habla a todos los regímenes de diferimiento de impuestos y dice, hey, importar es cuando lo destinas a los regímenes de diferimiento de impuestos. Fíjense bien de cuándo se modificó la reforma de 2013 de Peña Nieto, en donde nos dio en la torre con la certificación de IVA y demás, por este parrafito. ¿Sale? Ese parrafito, entre otros que tienen que ir amarrando esto, pero ese parrafito que adicionaron, dicen, ¿qué crees? ¿Se entiende importación? La importación temporal,
Las de las IMEX, las otras no, la del 106 no. Se entiende por introducción también, importación, pues, la recinto fiscalizado estratégico, elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado y el depósito fiscal de la industria automotriz. El otro no, los otros no. ¿Cuáles otros? El de Almacén General de Depósito, ese la libró. El de Duty Free, ese la libra. El de Ferias y Exposiciones, también la libró. ¿Sale? Entonces, solo el de ensambladoras de vehículos, hablo de depósito fiscal. Bien, ya me quedó bien claro que introducir es, perdón, que importar es introducción de bienes a territorio nacional. Ya después se precisa la importación de servicios, etcétera. ¿Sale? Aquí está, por ejemplo, el aprovechamiento. Ah, caray. Otra vez, ah, caray. Aquí está, por ejemplo, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios prestados, del 14 y demás, importación de servicios. Me regreso al artículo primero. Oh, pues. Me regreso al artículo primero para decir, están obligados quienes introduzcan mercancía. Israel no está aquí, está en el 24, fracción primera, la definición de importación y es la introducción. Quiere decir que si querías contrabandear, definitivamente te van a determinar un IVA. Porque el IVA lo causaste desde que introdujiste la mercancía. ¿Sale? Algo que quiero hacer notar, pues, si hubiera alguien que maneja depósito fiscal y demás, es el artículo 2, perdón, el artículo 1A. 1A, perdónenme, aquí está. Y aquí está. Estamos obligados a efectuar la retención del impuesto que se te traslade los contribuyentes que nos ubiquemos en alguno de los siguientes supuestos. No dicen todos, dice en alguno de los siguientes supuestos. Y me voy al tercero. Seas persona física o seas persona moral que compres. Ya sé que a lo mejor contadores, fiscalistas van a decir, no es la definición, sí lo sé, pero de manera general, que compren mercancías. Que vendan, ya sé que enajenación no es solo vender, pero la venta es, cabe dentro del concepto de enajenación, u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Israel, ¿cómo es esto? Porque no está tan enredoso, ¿eh? Físicas y morales que adquieran bienes tangibles, hablo de pura mercancía, bienes tangibles que enajenen residentes en el extranjero. Oye, Israel, espérame. Estamos obligados a efectuar la retención, los físicos y morales, que adquieran bienes tangibles, que enajenen residentes en el extranjero. O sea, yo soy una persona que compra mercancía a un residente en el extranjero, a un chino. Por eso estoy obligado a retener. Ah, no, espérame, 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 espérame. Yo también te dije que esta definición era importantísima, que en territorio nacional, entonces, que en territorio nacional, yo, ay, perdón, qué rayadera, pues, yo adquiera bienes tangibles. Ah, ok. No, es lo que pasa afuera, es lo que pasa en el país. Entonces, quiero que vayamos a un artículo que me ayuda a entender, perdón, el tiempo y el espacio. ¿Quién hablaba del tiempo? Es Albert Einstein, ¿no? Era el que hablaba de el tiempo y espacio y demás. Fíjense bien. Nunca lo encuentro. Entiende el 10. Este artículo 10 es hiperclave para que entiendas tú
IVA y el 11. El artículo 10 me habla del lugar y este me habla del tiempo. El tiempo y el espacio. Suena payasada, pero no es payasada, es real. Ya les precisé que la ley en el artículo 1 establece que es tienes en territorio nacional. Pues vamos a ver esto. ¿Qué se entiende por enajenación en territorio nacional? No era mi intención que quedara así de chueca la línea, ¿eh? Pero igual no se ve tan mal. Se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional. Aquí. Si en él se encuentra el bien, al efectuarse el envío. Así de sencillo. Si en el territorio nacional se encuentra el bien. Esa es la clave para saber si estoy obligado o no. Ok. Le compro al chino, ejemplo anterior. Le compro al chino. ¿Dónde está el producto? En China. No. Y en él se encuentra el bien. No, no se encuentra el bien en él. O sea, en el territorio nacional no se encuentra el bien. Ok, no es una enajenación en territorio nacional. ¿Está sujeta de IVA? La enajenación no. Pero luego de esa compra se desprende que te traes la mercancía. Que llega al país. Ah, bueno. Estará sujeto a pagar el IVA por la fracción cuarta de la ley del IVA del artículo primero. Introducción de mercancías, importación, no por la enajenación, ¿cierto? Porque cuando tú compraste la mercancía, pues no estaban en el territorio nacional. Y entonces no se considera una enajenación en territorio nacional. ¿En virtud de qué? De que aquí en territorio nacional no se encuentra el bien. ¿Sale? Hay una precisión, dice, cuando en él se encuentra el bien, al efectuarse el envío al adquiriente. Y cuando no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material. ¿Sale? Cuando en el país se realiza la entrega material, cuando no hay envío. Brian, te vendo esta taza. Punto. Mándame. No. Aquí está, aquí te la dejo. No hay envío, pero aquí se entrega aquí se realiza la entrega material. Eso pasa mucho en las empresas. No sé, voy a poner de ejemplo porque lo aprendí. La primera vez que lo escuché, yo tendría un año. sí, Jordi, yo tenía un año, me acuerdo perfecto, que en HP me platicaron que que hay operaciones en las que Foxconn le dice a Hewlett Packard, ahí está tu computadora ya hecha, te la entrego. Foxconn adentro de las instalaciones de HP. Y entonces la computadora hecha, terminada, ahí estaba. Foxconn decía, ya la hice. Ahí te la entrego. ¿Es una enajenación en territorio nacional? Habrá que verlo, ¿no? Porque hay operaciones que virtuales y demás, pero ese ejemplito, no te quiero decir pagaba IVA, no pagaba IVA, retenía virtual, no, nada más te quiero poner un ejemplo que Foxconn hacía computadoras y le decía, ahí está. Y no le entregaba, no le enviaba, no nada. Porque acuérdate cómo somos los mexicanos. No, la ley dice que habiendo envío, en él se encuentra el bien y como acá no hubo envío, entonces tómala, no te pago. Bájale. Ya te estoy poniendo los dos supuestos porque ya sé cómo eres mexicano. Entonces te pongo el que sí envías y el ejemplo de si no envías. Listo. Entonces, si en territorio nacional está el producto, es una generación en territorio nacional. Si de aquí se manda para otro lado, de aquí se va a Mazatlán, es una generación en territorio nacional. Si no envío, es una generación en territorio nacional. Oye, no. No. Lo que pasa es que Brian fue a Europa y allá compró cosas y me las vendió.
Y esas cosas que compró Brian en Europa, allá se quedaron y me las vende. Brian es mexicano igual que yo. Brian, ¿es una enajenación en territorio nacional? No. Lo que está haciendo Brian no es una enajenación en territorio nacional. Aunque él y yo estemos aquí, no es una enajenación en territorio nacional. Porque en el país no están los bienes. Están en Barcelona, no sé. ¿Sale? ¿Yo qué voy a tener que hacer? Comprarle a Brian, pagarle a Brian, ir por los bienes y traérmelos y a lo mejor, ¿eh? Porque a lo mejor digo, no, y pues, qué bueno que no te los trajiste porque yo los voy a vender a Italia. Y de Barcelona los voy a mandar para Italia. Ah, ok. ¿Es una enajenación en territorio nacional? No, ni la que Brian realiza conmigo, ni la que yo le realizo al italiano. Ninguna de las dos son enajenaciones en territorio nacional. ¿Sale? O a lo mejor le digo, Brian, si yo me los traigo de Barcelona, me los traigo, uso a la mejor agencia banal del país, ¿verdad? La importo por, espero que sepan que es a Zafra, ¿eh? Porque nada más se río Brian, digo, a los demás no los veo, pero uso a Zafra, la importamos y listo. Ah, ¿y voy a pagar IVA? Sí. No a Brian por esa venta, no, a la aduana por la importación. ¿Estamos? Enajenación en territorio nacional es eso que está en el artículo 10, el lugar. Pero, ¿dónde está la mercancía? ¿En qué momento? Ojo con esto, porque aquí viene se me olvida, el de la teoría de la relatividad de Einstein, perdónenme. Viene, soy aduanero, no soy físico ni nada, no es cierto. Viene Einstein y me dice, Israel, falta meter el espacio. Y entonces, los que tengan la fortuna de tener un churrito, he hablado de ustedes, denle, para que entiendan mejor. El espacio no, el espacio ya lo traíamos, el tiempo. Sí. Al momento de la enajenación, porque dice, se entiende que se efectúa en territorio nacional cuando, bla, 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 cuando en él se encuentra el bien. ¿Cuándo? En el momento de la enajenación. Y entonces dices, ah, caray, imaginemos que Brian, esa mercancía que me vendió en Barcelona, dice, pero ahí viene, ¿eh? Capaz que cuando se realiza la enajenación, ah, ya había Junior vacunando a Brian, ¿eh? Cuando se realiza la enajenación, ¿sí te vacunaron, madre? Sí, hoy es el famoso... ¿Cómo le llaman el último viernes de... Consejo de clases, técnico. Consejo técnico. Sí, de hecho, ahorita seguro va a haber desfile también aquí de niños porque se van a ir al acuario. Vinieron a recaudar. Ajá, sí, ya. Yo pagué mi contribución antes de entrar aquí. Si en el momento en el que yo realizo la enajenación, los bienes me alcanzaron y llegaron al país, aguas con eso, ¿eh? Porque no por haber estado allá, la vamos a librar. Y ahorita voy a poner un ejemplo muy claro de esto. Fíjense, se considera que se efectúa la enajenación el momento. ¿Ya vieron? Por eso puse mi reloj padrísimo aquí. En el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones. En el momento de pago. Ese es el momento en que se considera que se efectúa la enajenación. Ojo con esto. ¿Por qué? Resulta que viene a Corea. Corea, pues. Ahí está nuestro país precioso, es Corea la mala y la buena. Es payasada porque luego hay veces que la gente sí se agüita que digo, ¿por qué son malos? Y
Corea del Sur. El coreano manda mercancía al país, suya de él. Like when we learn English, que dicen suyo de él, ¿verdad? Que así nos enseñan suyo de él, suyo de ella. Ok. Corea del Sur, el coreano manda una mercancía, lo mete a depósito fiscal con un RFC de extranjero, se puede, sin problemas. ¿Cuál es el supuesto ahí? Ahorita te leo, Hilda. ¿Cuál es el supuesto ahí? Bueno, el supuesto es que un extranjero sin establecimiento permanente en el país tiene una mercancía en el país, México, en un régimen de diferimiento de impuestos, se puede meter a aquellos que están relacionados, les doy la clave de pedimento, el A4 a nombre de un extranjero con RFC de extranjero, no necesita padrón de importadores, todo está hiper claro, padrísimo. But la mercancía is in Mexico. Oye, pero ¿para qué lo traería para acá un coreano? Ah, para decirle al depósito fiscal. Y vas a mandar uno a Monterrey, por favor. Ahí haces una transferencia, pues que se quede en Guadalajara. Si hay alguien que esté conectado de algún lugar que quiera que lo ponga, lo ponemos. Mazatlán, que me encanta. Todo Sinaloa me encanta. Todo el país me encanta, en realidad. Y pones otro por acá, y pones otro por acá, y quiero que mandes y que mandes mercancía para acá, y otros por Tabasco, y otro por acá, y ten mercancía en varios lugares, ¿no? Si exageré, pero bueno, tal vez la idea del coreano es, mando 30 máquinas, y mando una para acá, una para acá, una para acá, dos para acá, y demás. Y ahora sí, el coreano va a hacer su labor de venta y va a decir, oye, te vendo una máquina seleccionadora de espárragos. Sí, pero yo no me quiero. Y alguien de Baja California Sur, acá en Comondú, va a decir, sí la quiero, pero la quisiera ya y yo no quiero traérmela desde Corea porque se va a tardar 20 días y no te preocupes. Ya la tengo aquí en un almacén general de depósito. Y voy a mencionar Armex, porque Armex es de Sinaloa, estoy ahí en el norte, ¿no? La tengo en una almacenadora de Armex. ¿A poco? Sí. Lo único que tú tienes que hacer es pagarme a mí, yo dar instrucción almacén para sacar mercancía tú. Oye, ¿para mí qué implica? Bueno, que para ti, el que quede, tienes que hacer el pedimento G1, tienes que hacer el pago del IVA, tú sí tienes que estar en el padrón, tienes que pagar el arancel, tienes. Ok. ¿Se puede? Se puede. Ahora, esta es una persona. Épale. Esta es una persona que se llama importador que hace el G1. Esta es otra persona que hizo la introducción a territorio nacional. No tengo problema, la herencia. Yo, gracias a mi coreano, la mercancía se introdujo al país. En principio sería yo el obligado a pagar los aranceles y demás, pero se le heredó gracias al esquema del régimen de impuesto fiscal. No hay problema ahí. Pero estamos hablando del IVA de la importation. Del IVA de la importación que va a pagar el G1, el mexicano. Pero hay otro acto. Nosotros, tú y yo, nos regresamos al artículo primero, traigo un acto. Enajenación en territorio nacional. Enajenación. Pero que lo puse ahí. Pero hay una enajenación. Sí, pero pues es un coreano. Sí, pero wait a moment. ¿Dónde está la mercancía de conformidad con el artículo? Siempre se me olvida cuál es. ¿El 10 y el 11? ¿O el 9 y el 10? El 10 y el 11. ¿Dónde está la mercancía? ¿Dónde se entregó la mercancía? En virtud de que no va a haber envío, ¿no? No va a haber envío. Ah, la mercancía se entregó en territorio nacional. ¿En dónde estaba? En territorio nacional.
Quiere decir que de conformidad con el artículo 10 es una enajenación en territorio nacional. Un acto y la importación es otro acto. ¿Te acuerdas que lo dije como tres veces que has de haber dicho? Ah, ¿cómo repites? Que dije, no es una de las cuatro actividades, es quienes realicen, así lo dice el artículo primero, quienes realicen los actos o actividades siguientes. ¿Enajenen? Ah, ahí traigo una enajenación, querido coreano. Tú no tienes establecimiento permanente, pero estás enajenando el territorio nacional porque, de conformidad con el artículo 10, en el territorio nacional se encuentra el bien. Ya sé que a lo mejor van a hacer la pregunta, oye, pero es un depósito fiscal, a lo mejor no. Sí, se considera territorio nacional. El depósito fiscal, los recintos, todo se considera territorio nacional según algún artículo del reglamento. Perdóname que no te lo diga, pero es cosa de darte la idea. A lo mejor ya indagas después dónde sí que lo dice, ¿no? Pero es una enajenación en territorio nacional, aún encontrándose en depósito fiscal. No, bueno, pero pues por... Es la misma operación, lo que yo les decía, que es muy común que entendamos o que pensemos que como se trata de la misma operación, pues entonces, digamos, no, ya con uno, no, no es con uno, es con los dos. Tú, mexicano, al realizar el G1, la extracción del depósito fiscal, tú estás causando un IVA por la importación. Que me voy al artículo 24 y bla, 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 ¿no? Y el coreano está causando otro IVA por la enajenación. Pero como al coreano no le puedo comprar, perdón, no le puedo cobrar el IVA, tengo que irme a leer el artículo 1A, que es la forma de asegurar el SAT el cobro de ese IVA que el coreano de otra forma ni va a saber, ni se va a enterar, ni le va a importar. Si es que se entera, no le va a importar decir, ah, oh, sí, claro, me tienen que detener. No, 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 no sabe. O yo cobré un IVA porque vendí, claro, deja ir a la oficina del SAT. ¿Dónde pago? ¿En el Oxxo? ¿Se puede por Space? ¿Se puede por PayPal? ¿Cómo paga el coreano? No va a pagar el coreano. El coreano tendrá su castigo gracias a ti, porque yo, quien compró, entonces dice, ah, bueno, aquí, físicas y morales, que adquiera de coreanos mercancía, que me vendió un residente en el extranjero. Estoy obligado a retener. O sea, si a mí el coreano me dijo que eran, perdóname el ejemplo, 100 mil pesos, si el coreano me va a decir, ah, oh, México, digo, mexicano, déjame decir que tú deberás retener el 16% IVA por 1A de la ley que no conozco, no te lo va a decir. Y entonces tú tendrás que decirle, ¿qué crees? Ahí te van tus 84 mil. Ya sé que no me dan las cuentas, 84 más 16 mil, pero, ¿sí? O voy a decir, no. Claro que el coreano va a decir, yo no quiero 84 mil, yo quiero 100 mil. Entonces, ok. Ah, ¿cómo le hago? Quiero que hagas esta factura para que esos 16 mil se retengan. Y tú recibas tus 100 mil que esperabas retener. Porque esta figura, yo no creo que el coreano se haya venido a México sabiéndosela. ¿Sale? Oye, ¿y cómo le hago? Brian, ¿estás hablando allá o acá? Brian, te veo que hablaste. ¿Estás allá o sea, todo bien? Es que estás en mute, no sé si estás hablando aquí.
Ah, espérame poquito. No te oigo. ¿Ustedes escuchan a Brian? ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho, sí. Ah, no, 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 era una llamada que me entró. Ahí una disculpa. Ah, perdón. Ok, es que dije, no vaya a ser de. Lo veo muy entrado, ok. Va. Entonces, hay una retención. Yo no creo, insisto, que el coreano va a decir, ah, no, claro, dame mis 84 mil, lo que sea, y esos 16 sí me los retienes y demás. No, el cuate estableció su precio de venta sobre de esto. Y tú compraste pensando solo esto, pero ¿qué crees? Tienes que desembolsar 16 mil pesos, que tienes que retener, que tienes que enterar y que después podrás acreditar. ¿Sale? Importantísimo que ustedes sepan esta figura, o que o, no es la única figura, ¿eh? Hay varias figuras en las que el extranjero tiene mercancía en el país y tómala, estamos obligados a. Ahora bien, ahí tenemos esta figura. Está el coreano que manda mercancía, pero antes de que llegue a territorio nacional, se la paga el momento. Yo le pagué la mercancía al coreano antes de que estuviera en territorio nacional la mercancía. Esto ya era mía la mercancía. Oye, aún así el coreano hizo mi pedimento A4. El A4 salió con RFC de extranjero. Sí, es mi mercancía. Yo le digo, coreano, tú me la mandas. Antes de estar en territorio nacional, yo te la pagué. Porque el artículo 10, no, 10 y nada, 11, establece que se entiende que la enajenación se realiza al momento en el que se cobran las contraprestaciones. Así entonces, si en este momento que la mercancía va por aquí, se cobraron las contraprestaciones, aún el coreano puede meter la mercancía de depósito fiscal, aún el pedimento puede salir a nombre de un extranjero, pero ya es mía la mercancía. Denme un minuto. Ya. Entonces, es importante. En este mismo, en este mapita, yo te dije el A4, la introducción la realizó el extranjero, pero era de él. No le habían pagado. El A4 está en nombre de un extranjero. En este otro también, pero la diferencia es que ya no es de él. ¿Sale? Aquí. Quien realice el G1 va a pagar el IVA de la importación, pero ya no va a haber retención porque cuando la pagó estaba en el extranjero la mercancía. Oye, Israel, pero no venimos a hablar de depósito fiscal. No, pero estamos hablando de retención y ya venimos a hablar de IVA y estamos hablando de la retención del IVA. Importante, pero también es importante que ustedes sepan. Ese ejemplo, cómo las cosas que no pasan en México o que pasan en México, pero que antes se dio la enajenación, pues entonces ya no tiene una implicación en temas de IVA. ¿Sale? Y que por otro lado, en este supuesto de arriba, traigo dos IVAs y no pasa nada. Sí, es que voy a pagar dos IVAs, espérame. Esto, pues a lo mejor si tú te fuiste a este esquema, pues sí, tú ibas a pagar 100 mil, pero fueron 84 y 16, se hacen los 100, y entonces tú de todos modos ibas a pagar 100 mil, ¿qué te preocupa? Y aparte le ibas a importar y sabes que tienes que pagar el IVA por la importación. Ahora, si estuviste en este supuesto, pues también tú por acceder. Ahora, este IVA te dije yo, lo pagas, lo enteras y el siguiente mes lo puedes acreditar. No está, no es así como que, híjole, se va tu costo y demás. La verdad es que no. Déjenme leer unas preguntas que dijo o algo que dijo Marco, no sé si es pregunta o qué sea. En las transferencias virtuales de venta entre extranjeros, entre extranjero y comprador nacional,
la entregas en México, causa IVA. El proveedor extranjero está obligado a desglosar el IVA en su factura. La respuesta de esto, extranjero vendiéndole a un nacional. A ver. Acá tenemos las reglas generales de comercio exterior. Las virtuales están en varios lugares, pero la que me trae ahorita aquí en la 5.2.5, ¿será? Enajenación, proveedores nacionales. 5.2.4. Es que aquí marcó la enajenación que se efectúe entre residentes en el extranjero. La enajenación de mercancías que efectúen empresas IMEX a residentes en el extranjero. Y creo que lo que tú me dijiste, Marco, es venta entre extranjero y comprador nacional. O sea, un extranjero le vende a un comprador nacional. Tendríamos que ver que fuera más bien entre IMEX, que caigas en alguno de estos supuestos, o que sea entre extranjeros, o que sea mercancía vendida por una IMEX a un extranjero, o que no haya enajenaciones, o que sea un proveedor nacional y demás, para decirte que no. Porque si tú te fijas aquí, en las transferencias virtuales de extranjeros que causa el IVA, hay un IVA causado, sí, a lo mejor voy a interpretar tu planteamiento diferente, pero hay un IVA causado, sí. Pero, por ejemplo, como es entre extranjeros, está el beneficio en las reglas 524 y 525 que se consideran exportadas en términos del artículo 29, fracción primera. Por eso es que existe el pedimento virtual de exportación y el pedimento virtual de importación. Fíjense bien, hay dos actividades. La enajenación, que va al 0% porque se considera exportada, pero quien recibe siempre en una virtual, el que recibe debe ser IMEX. Y se crea o se configura un segundo acto, la importación. Una cosa es la enajenación, y ustedes fíjense, en términos de acá te dice que se considera la enajenación que se considera exportadas. Habla de enajenaciones para no cobrar el IVA de la enajenación. Y entonces, el segundo acto, el segundo hecho, sería la importación. Entonces, quien recibe tiene que ser siempre IMEX, bueno, o IMEX, o estratégico, o elaboración, transformación, innovación, o industria automotriz y demás, ¿no? Pero el que recibe debe tener un programa de diferimiento, para dejarlo muy abierto, ¿no? Y por si hubiera alguien conectado con algún programa que no es IMEX y también pueda jugarla acá, no dejarlo afuera. Y que me diga, Israel, ¿estás mal? No, para dejarlo afuera, que cuenta con algún programa de diferimiento. Y entonces, lo que digo yo es, el segundo acto es la importación temporal. Porque una cosa fue la enajenación, a lo mejor Japón le compra a Japón, entre japoneses allá, dicen, oye, te vendo mercancía que tengo en Aguascalientes. Ah, claro, yo la necesito en Aguascalientes. Ah, perfecto, que se entregue en la planta de Yatco a la planta de Nissan. Padrísimo, esa enajenación no va a tener IVA, ¿sale? Pero Yatco le entrega a Nissan y Nissan va a hacer una recepción. Esa recepción va a ser a través de virtuales que comentaste, Marco, y se va a considerar una importación temporal. ¿Y tiene IVA? Sí tiene IVA. Ya lo vimos en el artículo 24, se considera importación, introducción, la importación, bla, bla, aún en los regímenes que platicábamos. A no ser que tenga la certificación en materia de IVA y de IEPS. Y entonces causa IVA y se va al crédito fiscal.
Fíjense, está causado y te presta el dinero a través de crédito fiscal, pero no hay una no causación. Tan es así que lo determinamos y que le ponemos ahí forma de pago 21 porque soy certificada de IBAIEPS. ¿Ya vieron? Son dos, pero es de la misma actividad. Sí, pues son dos cosas distintas, enajenaciones e importaciones. Así es que te podría decir la entrega, tal vez no, Marco. Y si es entre extranjero y proveedor y comprador nacional, te podría decir si trae IVA, ¿sale? El proveedor extranjero está obligado a desglosar el IVA en su factura. Si no está obligado a nada, pero yo sé que debo de retener una parte de IVA. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo, se dice acá en Jalisco. ¿Por qué? Porque ejemplo, 100 menos el 16 de IVA te va a retener, ¿eh? Voy a hacer como que estos 100 traen 16 de IVA y te va a decir el gringo, quien sea, Nel, tienes tu obligación, yo quiero mis 100, entonces te vas a tener que hacerlo sobre 100 para arriba y no 100 para abajo, ¿sale? El concepto, Julio, de enajenación está en el Código Fiscal de la Federación y está en el artículo 7.8 de la ley del IVA también. Cada ley podrá tener su respectiva definición, pero enajenación... Mira, aquí la tengo. Perdón, es que me estorba esto. Aquí está. ¿Qué artículo estamos aquí? Código Fiscal define enajenación. Y la ley del IVA también define enajenación. Debería ser el artículo 8, más o menos. Ah, esos 5 me caen tan gordos porque duran mucho. Aquí está. 8. Se entiende por enajenación, además de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, faltante de inventarios. Y luego podrá, oye, pero vamos al código. El cambio de propiedad, la venta, etcétera. Entonces, el Código Fiscal lo hace más robusto. Pero para efectos de IVA, el faltante de inventarios causa IVA. ¿Sale? Hilda, preguntabas, ¿una mercancía en México se importó temporal? ¿La venden primero y hasta el final del mes hacen cambios de régimen? No hay problema en venderla primero y emitir una factura del 16 de IVA y después saber el pedimento F4, ahora sí, pagando el IVA. Hilda, aquí lo más importante, o sea, una de las claves del IVA es la entrega. Y una de las claves de la IMEX también es la entrega. Entonces yo te podría decir, si tú la vendes, a lo mejor te hago la factura, ¿qué día es hoy? 26 de mayo. De los videos que me pediste, Brian, para promover, no sé si alguno lo vio, hice como 4 porque decía 26 de marzo, te invito el 26 de marzo, te invito el 26 de marzo, como 4 veces la regué. Hoy 26 de mayo te la vendo, tú me vendes Hilda la máquina, me haces la factura, tal vez te la pago hoy, si no me la entregas no pasa nada. A lo mejor al final del mes, el 31 de mayo, haces el cambio de régimen y después me la entregas el 1 de junio, no tengo problema. Aquí el tema es que si tú hoy me mandas la mercancía y yo te la pago hoy, te la pagué ayer, mañana, pero tú no has hecho el cambio de régimen, yo sí creo que puedas tener problemas de haber dispuesto de una mercancía que no ha pagado contribuciones, porque acuérdate que la operación ILDAC se te permite la importación temporal para unos fines específicos. Si no los vas a cumplir, entonces sácalos del IMEX, paga impuestos y luego hazlo. Yo te sugeriría hacer el F4 y después entregarla, venderla, etc. Como registro podrá decir, bueno, sí, la factura dice 26 de mayo, recibí el pago el 26 de mayo, pero ojo, yo no la entregué sino hasta el 1 de junio, una vez que se había hecho el cambio de régimen, y a lo mejor tener ahí la salida del almacén, cierto registro para que diga que no la entregaste. Jorge, entonces, a nivel de estrategia de negocios de la empresa comercializadora, ¿puedes enajenar e importar en momentos distintos? Jorge, te podría decir que sí, pero yo no veo tanto como estrategia, ¿eh? Que los tiempos y la geografía te dan para no.
O sea, si el chino te vende una mercancía y el envío se hace desde China, pues decir, ah, bueno, es una importación normalísima. Oye, no le he pagado porque tengo 30 días de crédito. No importa, porque la mercancía originalmente estaba en el extranjero, ¿cierto? El tema acá es que es muy confuso con el esquema que les dibujé por el depósito fiscal, en virtud de que la importación, la introducción, perdón, la realiza el coreano y la saca otro. Se dice, no, pues es que el envío se hace desde el almacén, o sea, desde el depósito fiscal, de un almacén general de depósito a tu planta o lo que sea. Ya estaba en territorio nacional. Como hay un corte que se llamó aduanas y se estuvo almacenando, ahí tenemos ese tema. Pero si yo compro algo en China, me llega, la importo y a los 2 días la pago, a los 3 días la pago, a los 60 días le pago al chino, es una operación súper común que no va con retención. Ojo, también no confundir. ¿Por qué? Porque el envío se hizo desde el extranjero. ¿Sale? Pero más que estrategia, cuidar. Decir, hey, hay que tener cuidado porque de conformidad con el tiempo y el lugar, podría estar yo obligado a retener. Si mi proveedor es mexicano, pero los términos de compra son con entrega en el extranjero, ¿es correcto que me cobre el IVA? Ah, gracias. Gracias, asistente anónimo. Eduarda, se está grabando la sesión. Disfruta de la vida, no pasa nada. Juan Carlos, excelente, gracias, gracias Francisco. Muchas veces tenemos crédito. Ah, creo que eso Ricardo lo acabo de precisar, así que don't worry por el crédito, viene desde China. El envío se hizo desde China, no pasa nada. Juan Carlos, en caso de tener crédito a 90. Bueno. Ah, Juan Carlos, creo que tu duda va en razón de lo que Ricardo dijo también de, oye, ¿y qué onda con el crédito? Método de evaluación 1. Método de evaluación 1 no es precio pagado por pagar. Entonces, no me preocupa. Es un 1, no lo he pagado. Es método compra-venta. No lo he pagado, pero es o por pagar. So, there is no problem. ¿Ok? Mi tema es, Ricardo, en tu tema, en tu pregunta, perdón, es. Si el chino me manda, el envío se originó desde el extranjero, no problema, ¿sale? Mi explicación detallada de lo del IVA es porque ya está en el país y el envío no se genera desde Corea, se genera desde el almacén general de depósito, ¿sale? Y eso ya era México. ¿Un proveedor nacional que le vende una maquila puede facturar la tasa cero para la exportación? Juan, preciado. Espérame un poquito, Juan. Asistente anónimo, Juan, causa IVA, tarará. Alan, cuando una empresa extranjera vende a una nacional. Exactamente, Alan, gracias. Marco, me explicaste de ahí, pero creo que ya. Alan Ruiz, el B5, hay retención, exacto. Gracias, Ricardo, proveedor y comprador nacional. Alan, aquí mi pregunta. ¿Existe la posibilidad de pagar IVA dos veces por la importación? Sí, Alan, creo que también ya lo precisé. Son dos cosas, son dos IVAs distintos, son dos actos distintos y efectivamente estamos sujetos a retener y a la importación temporal. Lorena, si utilizamos una comercializada para realizar la importación de un extranjero que vende a nacionales. La mercancía se retorna, pero sufre un proceso. Y la empresa que rellena los tubos de pintura no tiene ningún problema en certificación. ¿Cómo se debe proceder? Déjame pensar. Déjame entender tu pregunta, Lorena, y te contesto. En caso de una importación, ¿cuál es el fundamento de una multa por no hacer retención del IVA? Oscar Acuña, creo que nos quedó claro de haber retenido, ¿va? Artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, 55% del IVA no pagado, del impuesto no pagado. Jerónimo, si le vendes a una persona moral nacional y nuestro proveedor extranjero, lo entrega en Miami. Ah, esa es igual, Jerónimo, que la del vengador anónimo, ¿cómo se llama? La de asistente anónimo, que ahorita voy a preguntar, digo, que ahorita voy a explicar.
¿En qué momento se considera exportación si realiza una operación submaquila? Armando, tú no exportas mercancía, tú exportas servicio. Cuando se efectúa, cuando cobras. Se considera que cuando se cobra, se efectúa la enajenación. Tú cuando cobras y tú no exportas mercancía, tú exportas el servicio de submaquila. ¿Va? Lorena, regreso contigo. Y por ahí traía Ricardo. Ok. Ahora, de esas planteamientos que ustedes me hacen, está, creo que ya quedó claro que los créditos y demás no pasa nada, no se preocupen, porque el envío se originó desde China, desde el extranjero, no pasa nada ahí. Cuando nos debe de preocupar es justo cuando el envío se origina desde México, como en el caso del depósito fiscal, ¿vale? Los otros son operaciones normalitas. No te estoy diciendo que te preocupe por no retenerle al chino que te vendió FOB y que te la trajo, pero que como tenías crédito y que como tú esperabas a llegar y quedaste con el chino de que un 30% de anticipo, pero el otro 70% no era contra documentación, sino contra la revisión de la mercancía. No te preocupes. El envío se originó desde el extranjero. ¿Va? Ahí no hay retención. ¿Está China por acá? Ah, es un chino enojado. Agasta, México. Y acá está Brian. Y aquí yo. ¿Sale? Brian le compra al chino. Compra en 100 pesos, $100. ¿Sale? Es una mercancía que Brian compra y tiene dos opciones, ¿no? La primera, tres opciones. Aquí. Se la vende un gabacho. ¿Es la opción uno? Ah, perdón, Brian, eres gabacho. Pero opción 2 te la vende a Irra. Sí, va. Pero Brian como mexicano, pues. ¿Cuándo dijiste que vas a dar el webinar de dibujo? Es que trato de ser muy original. No es por original, pero prefiero dibujar que representaciones. No te creas, se ve bien. Oye, dice, cuando hagas webinars de dibujo, primero toma webinars para aprender a dibujar, ¿va? Para luego darlo. No, sí, para mi hijo dibujo bien chido. Entonces, opción 1 de Brian, lo vende al gabacho. Opción 2, lo vende a un mexicano. Y ya, nada más esas dos. Bueno, opción 3, se lo trae para él, ¿no? La opción 3 es la natural, una compra a China, me la traigo, padrísimo, nada que ver con IVA al chino, nada que ver que le pagas IVA, nada que ver que le retienes, aunque créditos, insisto, ya lo platiqué. Cuando, no sé qué hace Brian en Mazatlán, pero cuando Brian le importa por Mazatlán, hay un solo acto, que es la importación, y él va a pagar el 16% de IVA. Sin problemas, ¿sale? Opción 2. Es que con esto estoy a asistente anónimo contestándole, como a 3 personas, a Ricardo creo que también te estoy contestando, Loreto, a Jerónimo te estoy contestando, Armando, ya te contesté, Francisco, ahorita te leo.
Ahorita veo también lo tuyo, Gaby. Y aquí va a pagar entonces el 16% de IVA a Brian. Ahora, Brian le vende a Israel. Pero le entregas acá, Brian. Dice al chino, le dice el chino, oye, pero ¿dónde te voy a entregar? Ah, ahí aguántala. Se lo va a vender a Israel. Que Israel es mexicano. Entonces, acá va a haber una enajenación de una mercancía que no está en México. Ah, bueno, Israel te acaba de decir hace ratito que enajenación en territorio nacional es cuando en él se encuentra el bien. ¿Y dónde está el bien acá? En China. No es una enajenación en territorio nacional. Clave también. O sea, creo que ya vimos clave dónde está el bien para saber en dónde se efectúa la enajenación, tiempos y lugares. No dice que le hayas vendido a un mexicano o no dice que le vendas a un extranjero. Dice que en él se encuentre el bien. O sea, Brian me va a vender sin IVA. Which is not the same que exento, which is not the same que 0%. Es una operación no objeto, because la mercancía no está en territorio nacional. ¿Sale? Es una operación no objeto, por cierto. Las operaciones no objeto a partir del año pasado tienen un tratamiento especial en el tema del acreditamiento del IVA que no me da el tiempo para platicar. Pero esto es una operación no objeto. Brian me vende a mí 100 pesos la máquina. Bueno, 200 pesos para que le gane 100, ¿no? 200 pesos. Y le digo, pero Brian, ¿te pago el IVA? No. O Brian me va a decir, más IVA. Le he dicho, no, espérame, Brian. ¿Por qué más IVA si la mercancía no está en el territorio nacional? Yo me la voy a traer y aquí sí voy a pagar como Brian lo pagó acá. En esa opción tercera, acabo de pagar por mi importación. ¿Sale? Entonces, por mi importación, voy a pagar yo mi mercado, el IVA, pero a Brian no, porque es una operación no objeto de IVA por no estar en territorio nacional. ¿Sale? Básicamente lo que les puedo decir del tratamiento a partir del año pasado a la fecha de las operaciones no objeto es que todos los ingresos que Brian tenga, perdón, que todos los IVAs que haya pagado Brian para poder obtener un ingreso de una operación no objeto que es esta conmigo, no serán acreditables. ¿Sale? Entonces, Brian tendrá que desglosar y hacer su separación. Si gasté 10 pesos de IVA, 10 pesos de IVA, 30 pesos de IVA, total 50 pesos de IVA que no va a poder acreditar porque son IVAs gastados, pagados para obtener un ingreso de una operación no objeto. ¿Sale? Eso está en el 5A, 5B, 5C, D y demás, que dice, hey, no son, tienen un tratamiento muy similar a las operaciones exentas de IVA, que no te da derecho a acreditar y que no es lo mismo el 0% que el exento. Tú y yo hablando financieramente, 100 pesos exento, padrísimo, no hay 16 de IVA. 100 pesos al 0%, padrísimo, no hay 16 de IVA. ¿Sale? financieramente, pero fiscalmente tiene una implicación que lo exento no da lugar a acreditar y el 0% sí da lugar a acreditar. Y las operaciones no objeto tienen un tratamiento similar a las exentas. No da lugar al acreditamiento. ¿Sale? Entonces, ¿es una operación no objeto? Creo que fuiste asistente anónimo. No te preocupes porque justamente estoy contestando porque voy ligando al tema, ¿eh? No te preocupes porque vi que pusiste que las preguntas al final. Ahí vamos. O sea, lo estoy platicando porque esto era parte del tema. Este esquema es parte del tema. Las operaciones no objeto. Y la opción 3. Brian compra al chino. Brian vende al gabacho. Y cambio de color amarillo. No va a pagar IVA,
compra en 100, no paga IVA, vende al gabacho, no paga IVA, digo, no cobra IVA. Entonces, Brian realiza una compra y una venta de operaciones no objeto también, ¿sale? Insisto, más o menos la operación de con el gabacho y la mía se parecen, ¿cierto? Brian no trae, no importa, no nada. La diferencia es que aquí yo sí importé y se pagó un IVA, pero acá le importó un gabacho a Estados Unidos y entonces no paga, no se pagó IVA en México. Pues sí, ni modo. No se dio la operación en México, querida ley del IVA, querido SAT, pues no recaudaste nada. Bueno, tampoco tienes que recaudar en todas y por todas y demás, ¿no? Estas operaciones no se hicieron en territorio nacional y la ley es clarísima. E insisto, esa operación en amarillo, Brian con el gabacho, es muy similar a Brian conmigo. No tienen IVA porque son operaciones no objeto porque no está la mercancía en territorio nacional. No importa que yo sea residente en territorio nacional, no importa que el gabacho sea residente en el extranjero. Eso no tiene nada que ver. Sigo con mi tema, no se preocupen. Parece que me desvié, pero no. Ahorita me regreso a la ley y digo, y aquí dice lo que me platiqué. Brian, estás muy vendedor, Brian. Brian y yo muy comprador. Me vende a mí. Y le digo, sí, Brian, pero don't worry. Te tengo mucha confianza y tengo que exportar, tengo que vender al extranjero. A un gabacho otra vez. Y aquí se acaba el país. Entonces, Brian le vendió la enajenación residente en territorio nacional, ¿va? ¿Va con IVA esa operación? Bueno, si la entrega la realiza en territorio nacional, sí, sí va con IVA. Pero si le digo, Brian, no te preocupes, acabo de decir que tengo mucha confianza, por favor, tú exportan. Si Brian lo exporta, exportar, le debo la respuesta a alguien de exportar, ahorita vamos al 29, si Brian lo exporta, obviamente a su nombre, pero exporta, va al 0% de IVA. No me va a cobrar IVA a mí. Ojo con eso. No me cobra IVA a mí porque se trata de una enajenación que se exportó en términos del 29. Se parece mucho a que si Brian le vende al extranjero y le exporta al extranjero, enajena, exporta. Oye, pues sí, esa es la operación normalita. Exporto aguacate, le vendo a un gringo y le entrego al gringo en el extranjero. Ajá, igualita. La diferencia es que yo no soy gringo, me vende a mí, pero la exportas es igualito porque el 0% del IVA es a la exportación. No es, y tiene otra vez que ver en dónde entregas. Si tú, Brian, exportaste, me refiero a que el pedimento salió a tu nombre, te valida que tú me entregaste en el extranjero, que tú exportaste y que por lo tanto causaste el 0% de IVA en virtud de que estuvimos en el supuesto del artículo 29. ¿Sale? Miren. ¿Y de dónde sacas todo eso, Israel? De aquí. Creo que vamos a tener que hacer algo para contestar tantas preguntas, Brian, porque ya me va a dar chance ni de leerlas. Hay varias en fila. Sí, sí. Entonces, si nosotros nos vamos, al artículo 2, de la ley del IVA, dice, el impuesto se calculará aplicando tasa 0%
a los actos o actividades siguientes. Tasa del 0%. Por cierto, me voy a la tasa del 16% en el artículo 1, nada más para que la vean. Artículo 1 me habla de la tasa del 16%. Aquí está. Tasa del 16% y listo. En ningún caso se considera que forman parte de los valores de los bienes. ¿Va? 16% la tasa que está en el artículo 1 y la tasa del 0% que está en el artículo 2A. Y me dice, la enajenación de, esa es la razón por la cual los alimentos, las medicinas no tienen IVA y demás, que son al 0%. Prestación de servicios independientes. Y la exportación en términos del 29 de la ley. 0% la exportación. ¿Estamos? La exportación, no la enajenación a Israel, que es nacional, o a un extranjero. No, es la enajenación. Perdón, la exportación. Así entonces, si Brian vende a Israel o vende al gringo y en ambos casos Brian exporta, 0% de IVA. Los actos o actividades a los que se les aplica el 0% producen los mismos efectos que aquellos por los que se paga el impuesto. Es decir, este párrafito, último párrafo del artículo 2A de la ley del IVA, establece el derecho por el cual el 0% permite acreditar. ¿Sale? Les dije yo, los exentos y las operaciones no objeto no permiten acreditamientos y el artículo 2A establece que el 0% sí me permitirá acreditar. Esa es la razón por la cual personas que exportan mucho, pongo ejemplo, exportación de aguacate, paga IVAs, muchos IVAs, paga IVAs y exporta, es al 0%, no tiene nada, digamos, todo lo exporta, no tiene nada contra qué acreditar, pero como la exportación es al 0%, le permite acreditar todos sus IVAs y salir a favor en sus declaraciones mensuales y solicitar devoluciones. ¿Sale? Si, por ejemplo, la exportación fuera exenta, que no lo es, no estoy diciendo que la exportación está exenta, si la exportación estuviera exenta, todos los IVAs que esa empaque de aguacate pague, no los podría acreditar y no saldrían a devolución, a favor, perdón, y no serían objeto de devolución, ¿vale? Entonces, siempre que se exporten, hace ratito alguien preguntó, oye, ¿qué es exportación? Aquí está. Las empresas residentes, Brian calculará el impuesto aplicando la tasa 0% al valor de lo que le vendió a Israel cuando los exportes. Cuando se exporten. Ojo, aquí hay quien dice que como no dice que lo tiene que exportar Brian o Israel, entonces lo puede exportar Israel y Brian no cobrarle a Israel. No, porque te vas a la esencia de en dónde se entregó el bien. Ojo, yo por eso, asistente anónimo, dices que no te gustó, sorry, voy y vengo en artículos, lo siento. Yo sé que a lo mejor dices, vas y vienes y demás, sí, así está la ley, pero creo que traigo como definidos como los temas que tengo que ver. Y entonces yo te dije, tengo que ser muy preciso en dónde se entrega el bien. El bien se entrega en territorio nacional. Si Brian me entrega en territorio nacional, ya te quedó súper claro que la entrega en territorio nacional causa IVA. Brian, me tienes que cobrar IVA, a no ser que Brian tú lo exportes. Y así entonces se configura que Brian me entregas en el extranjero y por lo tanto podías no cobrarme el IVA. Porque entonces si me entregas en territorio nacional, yo te tengo que pagar IVA, Brian, y entonces yo exportarlo y entonces yo soy el que causa el 0%, le pago a Brian y va, causo 0% y me permite el acreditamiento, ¿sale? Insisto, no es a quién le vendes,
en muchos casos, en la mayoría de los casos, es en dónde entregas o en dónde se entrega o en dónde nace el envío para considerarse enajenación en territorio nacional. ¿Vale? Para los efectos de esta ley, les había yo dicho que al inicio que íbamos a ver exportación de servicios también, que mucha gente piensa que, le vendió un canadiense servicio de redes sociales en México, yo trabajo en Puerto Vallarta y le hago redes sociales a los canadienses y se considera exportación de servicios. No creo. Ahorita vamos a ver. Entonces, artículo 29 es que se considera exportación. Y dice, para los efectos de esta ley se considera exportación de bienes o servicios. La de bienes es súper fácil. La que tenga carácter de definitiva en términos de la ley aduanera. Los RTs, los B1s de exportación, todos los que tengan un régimen por ahí en el apartado de pedimento que sea EXD, exportación definitiva, esos son exportaciones. ¿Va? Eso se considera exportación y eso va al 0%. En términos de la ley aduanera, quiere decir entonces que si habla de ley aduanera, está hablando de mercancías. ¿Eh? Está hablando de mercancías. No estoy hablando de servicios, porque los servicios no pasan por la ley, digo, por la aduana. Por aduanas pasa todo aquello que se toca, se mueve, se mide y se pesa. ¿Sale? De manera general. La definición está en el artículo 2 de la ley aduanera que dice que aun cuando las leyes las consideren inalienables e irreductibles a propiedad particular, no te preocupes por eso. Es lo que se pesa, lo que se toca, lo que se mueve y lo que se mide. Entonces, si estamos hablando de que se va a hacer una exportación definitiva, oye, es exportación temporal, no le vas a jugar al 0% de la ley del IVA, ya te lo dijo el 29 de la ley del IVA. ¿Vale? Hablando de servicios, podría decir, bueno, el tema de redes sociales sí entró, por suerte. El aprovechamiento en el extranjero de los servicios prestados por residentes en el país. Israel, que se fue a Puerto Vallarta a vivir y a disfrutar de la vida, ahí atiende a sus clientes en el extranjero. ¿Puede facturarles al 0%? Como publicidad, sí. ¿Sale? Si es publicidad, porque redes sociales no es publicidad. Redes sociales son otras cosas que puede incluir entre esas muchas publicidad. Y fíjense, solamente me permite considerar exportación de servicios los conceptos que están en la fracción cuarta. Asistencia técnica, operaciones de maquila, submaquila, publicidad, comisiones, mediaciones, operaciones de financiamiento, filmación o grabación, atención de centros telefónicos, servicios de tecnología, transportación internacional, transportación aérea y punto. Todos los servicios que no estén en el artículo 29, fracción cuarta. Bueno, sí, fracción cuarta, ahí estaban los servicios. Si no está definido en la fracción cuarta, o bueno, en la segunda, o en la tercera, o en la quinta, o la sexta del artículo 29, si no es en el artículo 29, no puedes considerar exportación de servicios. Oh, Israel, tú, te habla un gringo desde el extranjero. Ahorita tengo unos clientes chinos y me dicen, oye, bueno, tengo varios clientes chinos, unos de ellos me dicen, Israel, nosotros estamos en México y somos una oficina de representación de la empresa en Estados Unidos y de la China. Y nosotros buscamos los maquiladores, pero necesito que nos asesores en el armado de los proyectos de bla, bla, bla. Va. Yo a estos cuates los asesoro y me dice, pero espérame, le vas a pagar al gringo. O sea, mi filial en Estados Unidos te van a pagar desde el extranjero. Para que no me cobres IVA. Y yo les dije, espérame, es que como se trata de una exportación de servicios, se podría tratar de una exportación de servicios, le digo yo al cliente, espérame, porque no todos los servicios van a ser por cierto. Sí, con que te pague el extranjero, es que ¿dónde dice eso? Porque la ley del IVA, en el artículo 29, dice que en el aprovechamiento en el extranjero, de los servicios por concepto de.
y yo no veo asesoría aduanal, no veo las legales, no veo mis servicios. El artículo 29. Aún que el beneficio lo obtiene un gringo, perdón, o un chino, aún que me pagan desde el extranjero, yo no puedo no cobrar IVA porque no encuadra en el artículo 29, fracción cuarta. Exportación de servicios. Hice ahí una pausa. Hay más por el uso, goce temporal, bla, bla, bla. Pero ahí hago una pausa muy precisa porque he visto que mucha gente juega a no, bueno, no juega, pues, no cobra el IVA solo porque factura a un extranjero y le pagan desde el extranjero. Y dice, ah, pues va sin IVA porque es exportación de servicios. No, my friend, chécate las definiciones de la fracción cuarta y si sí, entonces pues va a no cobrar el IVA, ¿sale? Y para, bueno, al 0% de IVA y jugarle a la exportación de servicios. Ojo con eso, es súper importante. Ya dijimos que la exportación de mercancías se consideran cuando se hace exportación definitiva, ¿sale? Me falta un elemento, la base gravable. Fíjense bien, vimos el objeto y el sujeto. Vimos que el objeto era la importación, vimos que la importación es la introducción de conformidad con el artículo 24. Vimos la tasa del 16, vimos la tasa, mencioné la tasa exenta, mencioné la tasa del 0 del artículo 2A, me fui al 29 para ver la tasa 2 del 0% por las exportaciones, mencioné las operaciones no objeto, pero me falta mi cuarto elemento, que es la base gravable. Y la base gravable está en el artículo 27. No sé qué hago hasta acá. 27. ¿Qué dice? Para calcular el IVA, tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación. Se considerará el valor en aduanas. Estamos todos claros, ¿cierto? Para calcular el IVA, se considerará el valor que se considera para el IGI. Ojo, pero dice, adicionado con el monto de este último gravamen. ¿Ok? Adicionado el IGI. Valor en aduanas más IGI. Y de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación. Valor en aduanas más IGI, más DTA, más IEPS, más cuotas compensatorias que tienen carácter de aprovechamientos de conformidad con el 67 de la Ley de Comercio Exterior. Y al todo eso, ahora sí, le sacamos el IVA. El IVA sobre impuestos. Seguro ya lo sabían, pero está en el artículo 27. Para efectos de las empresas IMEX, quiero precisar esto. Tu crédito fiscal te va, aunque sea temporal y difieras el IGI, aunque sea temporal y el IVA, perdón, el DTA te vas a la cuota fija del artículo 49, aunque difieras la cuota compensatoria, tal vez sí, tal vez no, aunque no las pagues, te dice el IVA lo vas a calcular como si se tratara de una importación definitiva. Es decir, el IVA lo vas a calcular considerando el IGI, aunque no lo pagues, el DTA, aunque de importación definitiva, el arancel, el todo, como si se tratara de importación definitiva. Y eso es lo que vamos a, bueno, o tal vez a pagar porque no tiene certificación en materia de IVA y de IEPS, o se va a ir a tu crédito fiscal, ese todo, ¿vale? Porque es muy común pensar que en una importación temporal solo vas a irte a crédito fiscal de una partecita que es valor en aduanas y como fue lo único que pagaste, más o menos, vas a sacarle el 16 directo. No, como si los hubieras pagado los otros aprovechamientos y contribuciones y entonces ahora sí sacas el IVA y ese IVA es el que se va al crédito fiscal.
Mi cuarto elemento, base grabable. Me hace falta la precisión de las operaciones no objeto y de otras importaciones. Precisar. El artículo 25 dice de lo que no vamos a pagar IVA. Bueno, de lo que se quedó en la aduana, de lo que no llegó al país, de lo que se te perdió en el recinto fiscal, etcétera. Eso no me preocupan tanto. Pero también dice, hey, no vamos a pagar IVA por la importación de bienes cuya enajenación en el país no dé lugar al pago del IVA. ¿Sale? Por ejemplo, si se trata de una mercancía exenta, la importación no va a pagar y lo voy a considerar exento. Las mercancías exentas están en el artículo 9. Las operaciones exentas, no las mercancías exentas. Las operaciones exentas están en el artículo 9 de la ley del IVA. Entonces, si yo voy a importar una mercancía que es del artículo 9, no va a pagar IVA, pero no lo tengo que considerar 0%. No, lo voy a considerar exento de IVA. ¿Sale? Si voy a importar un alimento, ese alimento lo tengo que considerar, no voy a pagar IVA, porque está dentro de la definición del artículo 2A. Y el artículo 2A establece la tasa del 0%. Ahora entonces, en términos financieros, no salió dinero de mi bolsa. Pero si es mercancía del 9, es exenta. Y si es mercancía del 2A, es 0%. La ley del IVA y la de aduanas y la regulación aduanera dice, no se pagará el IVA. Si ustedes leen el artículo 27, que es una interpretación de la mercancía del 2A, no dice mercancía que se considera 0%. No, dice no se pagará por la importación. Así entonces, tengo yo que ver si la importación de la mercancía del anexo 27 es considerada 2A, 0%, o 9 de la ley del IVA exento, para darle el tratamiento que les dije yo hace ratito de... ¿Me permite acreditar o no me permite acreditar? ¿Sale? Entonces, IVA solo se paga por aquellas operaciones que se realizan en territorio nacional. No es una o una de varias. No, son las que tu operación te haga dar. Es decir, si tu operación ocasiona en el B5 la enajenación y por lo tanto retención al extranjero y una importación definitiva, traes dos IVAs por una misma operación... Sí, pero son dos actos distintos, ya los vimos. Claves, momento del 9 y lugar, según el artículo 10, sí, y momento del 11. Hay que ver en el momento en el que se realizó la operación, en dónde estaba el bien. Ya vimos que las operaciones en las que el bien no está en territorio nacional son operaciones no objeto y tienen su propio tratamiento. ¿Sale? Si vamos a importar y vamos a pagarle a la aduana nuestro IVA, ese IVA se puede acreditar sin problemas. Pues básicamente eso podría decir como un recuento de lo que vimos en estas 2 horas. ¿Sale? Creo que en estos 5 minutitos no me alcanza más que a que nos despidamos. Vamos a tomar una nota de las preguntas que están aquí. Brian, tenemos los datos de ustedes para poder acercarnos con ustedes y poder decir, oye, estás interesado en que precisemos, con mucho gusto podemos precisar. Porque veo muchas y no quiero dejarlos como con la duda, pues. ¿Sale? Muchísimas gracias. Gracias, Brian. Haces la despedida, Brian. Gracias a todos por su atención. Gracias a todos por su participación. Asistente anónimo, no sé si lo dije muy feo hace ratito, pero sorry, de verdad, lo digo con todo respeto. Fue como, parece que voy y vengo, pero pues así está la ley. Qué padrísimo que estuviera todo de un jalón y poderlo poner, ¿no? Yo sé que a lo mejor por ahí vi que dijiste, no tienes presentación. Y eso no quiere decir que no tenga una estructura. Claro que la tengo. Espero que hayan cachado la idea. Y pues presentaciones no me encantan cuando tengo que irme mucho a la ley. ¿Sale? Gracias a todos por su tiempo. Pues muchas gracias, Israel. Excelente presentación.
Quiero agradecer a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. En nombre de ASAFRE International, mi más sincero agradecimiento a ti, Israel, por tu valioso tiempo y conocimientos que nos impartiste durante el día de hoy en este webinar sobre las implicaciones del IVA en el comercio exterior. Tu experiencia y perspectiva ha sido verdaderamente enriquecedoras para todos nosotros. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación activa y su interés en aprender sobre este tema crucial en el ámbito de comercio internacional. Y esperamos que hayan encontrado el contenido informativo y útil para sus operaciones comerciales. Si tienen alguna pregunta adicional o necesitan alguna asesoría, no duden en ponerse en contacto con nosotros. No sé si gustas, Israel, proporcionar tus datos de contacto. No sé si los tengas ahí a la mano. O... Yo creo que en la página de Escobar Carriedo y Asociados, ahí pueden buscarnos, ahí vienen mis contactos directos y demás, para no quitarles más tiempo y eso, con eso está perfecto. Excelente. Si no, entonces los escribo también por el chat del sitio web. Y pues, muchas gracias, gracias a todos. No me queda más que despedirme y pues les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias, Israel. Muchas gracias. Y las preguntas, si gustas, te las mando y por si te gusta revisarlas y luego... O sea, sí, a lo mejor hacemos ya no un webinar, sino hacemos como un documento de preguntas y respuestas o un blog para que se metan y demás, ¿vale? Excelente, de acuerdo. Bueno, muchas gracias y esperamos poder contar con su participación en los próximos eventos de ASAFRE International y de Escobar Carriedo. Claro que sí. Excelente día. Hasta luego. Hasta luego, Brian. Gracias. Buen día. Mercancía vía terrestre. Todo esto para asegurarte un servicio integral que te permita cruzar fronteras y llevar tu negocio a más clientes. En ASAFRA estamos comprometidos contigo. Somos especialistas, pero sobre todo apasionados por lo que hacemos. ASAFRA, Agencia Aduanal Nuevo Laredo. El placer de cruzar fronteras. At Grammarly, our vision is to improve lives by improving communication. We do that by empowering teams.